Menudo trastazo. ¿Está usted bien? Sí, gracias, estoy bien. ¿Quiere que busque a un médico? No hace falta, el doctor viene conmigo. Merman, me pone una y me la punta. Hay que reparar la rueda. A ver si usted avisa a alguien. Yo mismo puedo ayudarla, si usted quiere. ¿Usted? ¿Pero sabe usted arreglar este estropicio? Podría intentarlo. Pues dése usted prisa. La señorita Reino dice que hay un herido en la escuela. Y me ha dicho, Libby, porque yo soy Libby, ¿sabe? Libby me dijo, tenemos que ayudar a ese hombre. Libby tiene que llevar al doctor a la escuela para que lo cure. Pero señorita, le digo, no me van a dejar salir para ayudar a un granjero. Su tío no lo consentirá. Y ella me dice, pues dile que estoy enferma y así te dejarán traer al doctor, Libby. Pero primero tendrás que ir a la escuela con el doctor y luego lo traes para que me diga cómo está el herido. Y aquí me tiene. No sé qué voy a hacer, la verdad. No se preocupe. ¿Cómo que no me preocupe? Ese hombre debe estar muriéndose. Y si se muere la señorita, me matará a mí. Yo soy ese hombre. Y me encuentro perfectamente, se lo aseguro. Pero la señorita me dijo que ese hombre podía estar muy mal herido. Y que era apuesto y gallardo. En fin, ¿puede usted arreglar el coche? Ya no tenemos prisa. Nadie se está muriendo, Nina. Bien, siéntese que yo me encargo de todo. Buenas. ¿Qué se le ofrece? ¿Ha llegado algo para mí? ¿Nombre? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore, sí. Aquí tiene. Viene de Nueva York. Querido sobrino, 2 puntos. Te envío el dinero que me has pedido. Tu tía Filomena. ¿$10? Pero si yo le pedí 100. Advertencia. Este mensaje se autodestruirá. Oiga, señor. En un momento estoy con usted. ¿Para qué sirve esto? Es un gato hidráulico. Sirve para cambiar ruedas. Su precio es de $8. Ok, tenga el dinero. Sírvase usted mismo.
Paso. ¿Qué me estabas diciendo? Que yo también lo vi. Mi hijo me avisó. Desde aquí imposible. Escúchenme un segundo. Sí. Dinos. Joe, he conocido a un granjero encarcelado. Mi viejo amigo Tom. Dice que Starek le tendió una trampa. Así fue, en efecto. El bueno de Tom es demasiado cándido. ¿Vuestro amigo Tom podría ser el hombre que nos hace falta? ¡Brillante! Es cierto. Aunque he olvidado un pequeño detalle. ¿Que está encarcelado? ¡En efecto! Creo que yo podría liberar a Tom. Ya, seguro. Alvin, no seas incrédulo. ¿Incrédulo? ¿Yo? ¡Qué va! Si Fenimore dice que puede liberarlo, lo liberará. Sigan ustedes a lo suyo. Ya, usted se encarga de todo. Eso mismo, Alvin, eso mismo. Mejor no.
Está como atascada, no puedo moverla. Pesa demasiado. Al final ha conseguido sacar la rueda del abuelo. Paso. Oiga, señora Jones. ¿Qué quiere? ¿Qué come el cerdo? Para eso es muy suyo. Solo come pescado fresco recién capturado. ¿De dónde saca usted pescado fresco para el cerdo? Yo no lo consigo. De eso se encarga mi marido. Presume de ser el mejor pescador a este lado del Pecos. Respecto a la rueda que tienen en la pocilga... Lleva ahí muchos años. Era del abuelo. ¿Puedo cogerla? De ninguna manera. ¿Esa rueda tiene mucho valor sentimental para usted? Es lo único que dejó el abuelo. Estoy dispuesto a comprársela. No está en venta. Necesito la rueda para una urgencia médica. ¿De qué se trata? Es Miss Ryanon, está enferma. ¿Y para qué necesita la rueda? No lo sé, yo no soy médico. Está bien. Si logra usted sacarla de ahí, es suya. Pero no trepe la valla. ¿Cómo voy a coger la rueda sin trepar la valla? Eso allá usted. Yo no me dedico a solucionar problemas, sino a ponerlos. Yo no le caigo bien, ¿verdad? ¿Qué va? Yo soy la que le cae mal a usted. Yo no le caigo bien, ¿verdad? ¿Qué va? Yo soy la que le cae mal a usted. Bueno, ya la dejo. Bien.
Ahora llevaré la rueda hasta la calesa. Sígueme, Rayo. Bueno, ya está. Lo dice usted como si lo hubiera arreglado en un santiamén. Pues lo que es usted en poco me ha ayudado. Bueno, ayúdeme a poner al Doc en el carro. Doc no está en condiciones. En eso tiene usted razón. ¡Oh, Dios! ¿Qué voy a hacer? ¿No podría yo disfrazarme de doctor? ¿Usted? Así podría informar a mi Ryanon yo mismo de mi buen estado de salud. Necesitaría usted una chaqueta, un bombín, un maletín y una gafa. No hay problema. Y estar un poco más rellenito. Ok. Imposible. ¿De qué habla?